¿Qué te parece el cuarteto? Son buenos, ¿no? Es un conjunto completo. Se van a reír de los equipos que traemos nosotros. No te preocupes, hermano. Tú toca nomás. El ritmo lo llevamos dentro. No te chupes ahora. Ojalá que nos acompañes ahorita a Colonia. Hay que tocar madera. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Sorpresa, desde la tierra Huanca, desde la tierra de la riquísima papa la huancaína, de los ancestrales guerreros huancas, los que nunca se dejaron someter por nadie. Vamos a brindarles a un grupo nuevo, un nuevo conjunto. Ellos son los Chapis del Perú. ¡Aplausos! Vamos pues, gordito. No te chupes, compadrito, así es la nota. Si te chupas, mancaste, pues. Toquen bonito nomás. Ahí están los Chapis. ¡Aplausos para ellos! ¡Un aplauso para los Chapis del Perú!
cantar, gordito, para el público peruano. Para todos ustedes, con el cariño de la tierra huanca, una modesta composición nuestra. Bien, para ustedes, los yapis y el tema Mi Tallercito. Y dice así. Era muy pobrecito cuando te conocí, y fue mi tallercito que te hice mujer. El solito sabe que te quiero, mi amor. El solito sabe que te fuiste, mi amor. Pasó mucho tiempo y plata. Era muy pobrecito cuando te conocí, fue mi tallercito que te hice mujer. El solito sabe que te quiero, mi amor. El solito sabe que te fuiste, mi amor. Pasó mucho tiempo y plata también. Mala vecinita, te lo quieres tú llevar.
cuando pasas por mi puerta te quiero llamar mujer. Cuando pasas por mi puerta te quiero llamar mujer. Porque dime vecinita, no puedo, no puedo hablar. Porque dime vecinita, no puedo, no puedo hablar. Mi corazoncito late más fuerte si tú te vas. Mi corazoncito late más fuerte si tú te vas. No seas mala vecinita, te lo quieres tú llevar. No seas mala vecinita, te lo quieres tú llevar. Buenas noches, don Cayetano. ¿Cómo va? Venimos por nuestra platita y ya nos vamos. Sí, ya sé. La cosa que hay que ver en este mundo. Seguramente no van a venir ustedes a cantarme uno de esos guayno con trafa que cantan ustedes, ¿no? ¿Cómo que guayno con trafa? ¿Qué quiere decir con eso, señor? Ah, no entiende. Nunca viste. Esa porquería que cantan ustedes, carajo. El trato no era eso. Ustedes tenían que cantar cumbia, zarza, ¿entiende? No esa porquería. ¿Me entendí mucho? ¿No entendí mucho? El contrato decía otra cosa. Oh, ustedes no saben leer. Eso es chicha fol para su conocimiento, don Cayetano. Y además es creación nuestra. ¿Qué cosa dice? ¿Ma qué forandino ni qué? Ya mejor me cacho. Miren, hermanos. Acá, don Cayetano los ha contratado para que ustedes toquen cumbia. Y no eso que han tocado. Eso es algo nuevo. Es bien fregado tocar guayno, porque los pone tristes, mueve la masa, es muy melancólico. Más estate chito, más calzones, que te ne fregate, que te ne frega. No hay que darle tantas explicaciones, págale ya que se vaya de una vez. Yo necesito aquí músico, que divierta a la gente. Este es un negocio, ¿me entiendieron? Vayan a cantar el folclore andino a la punta del cerro. Está bien, pues, señor. Denos nuestra plata y se acabó. Si no le gusta lo que tocamos, ¿qué vamos a hacer? Espera, Chapulín. Yo no toco otra cosa ni de vainas. Entonces, escudiero, a mí, justamente a mí, a don Gaetano Benvenuto, venirme con cocu de ese cuatro choros cerrados, va. A mucha honra. Serranos, 100%, legítimos. Ma mira tú, cuatro choros pulguiento y un pericote. Yo soy italiano de nacimiento. Limeño porque me da la gana. A mí nadie me pone en posesión, ¿entienden? ¿Ma qué se han creído ustedes? Que mi negocio es el Inti Rammi. Aquí la condición la pongo yo. Tú tienes la culpa. Tú, por no traerme profesionales. Músico salsero, ¿me entiende? Metiche. Gente ranqueada, no estos cocudos. Tome, váyase de una vez. No sea tan ofensivo, señor. Pero falta pues, don Cayetano. No falta nada.
será descontado de los daños y perjuicios de la bronca. Eso no es culpa nuestra, sino del trago. Yo no sé nada, así que apúrense nomás y lárguense ahora. ¡Falta, señor, falta! ¡Lárguense! ¡Falta, falta! Falta. ¡Vigilantes, saquen a esto! ¡Fuera! El mundo da mucha vuelta, don Italiano. Ya se acordarán nosotros. ¡Y de la mano suya también! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste es vivir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste es soñar! ¡Ambulante soy! ¡Proletario soy! El problema es que yo tengo mujer y un calate, Chapulín. Ya no puedo estar en esa onda, hermano. Eso no es para mí. Pero es que le vamos a dar gusto a estos maricones que quieren que nos alineemos. Eso nunca, chochera. Tenemos un compromiso con nuestra gente, con nuestro pueblo. Tenemos que hacer una música que sientan los cholos de ahora, los recién bajados como nosotros. Tú hablas bonito, hermano, pero con eso no le doy leche a mi calato. La verdad es que he estado pensando regresarme a Huancayo. Al menos allá hay combo y están los que te quieren. A ver, chiquillo, dame unos chupetes. Uno, dos, tres, cuatro. Falta pitío. Mañana te pago. No importa, tío, con usted no se pierde. ¡Chupetes! Pues la capital, hermano. Estás tan misio que casi ni te alcanza para dos chupetes. Todos los días pateamos latas. Si seguimos así, nos chaqueteamos. Los demás compañeros, por lo menos, se ayudan con algo. Se las ingenian. Nosotros, naranjitas. Yo no regreso a Huancayo si no es como un triunfador. Además, patear lata aquí y allá es la misma vaina. ¿Y tú creías que en Lima la plata estaba tirada en las calles? ¿Te acuerdas, Chapulín? ¿Te acuerdas, Chapulín? ¿Te acuerdas? Hola, tía, ¿cómo estás? Hola, Chapulín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dice la hija, tía? Caminito de Huancayo, rodeadito de retamas, cuántas veces he llorado a la sombra de tu rama. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le va? ¿Y qué tal, Chapulín? ¿Qué dices? ¿Qué hubo? ¿Dónde vas con la familia? A buscar a tu hermana. ¿Sabes? Te estaba buscando como loco. Ya tengo una guitarrita. Además, un micrito. Hoy en la noche es el ensayo. No te nos vayas a escapar. Uy, maestro, esta noche no puedo porque tengo que ir a ensayar al coro de la iglesia. ¿Coro? ¿Ah? ¿De cuándo aquí estoy en el coro? Esto me huele mal, ¿ah? ¿Eh? Aficiones que uno tiene, pues, maestro. Ya ve. Usted tiene que decidirse, socio, entre la sotana o la música.
¿Entre la chelfita o la música? Ah, no diga eso, socio. Es que yo le prometí al padrecito que tendría que ir a la iglesia. Pero, de todas maneras, tendré que llegar. No te preocupes, Jaime. Bueno, ¿qué haremos? Así será. ¿Qué le vamos a hacer? Cupido es bien jodido, ¿eh? Nos vemos, maestro. Chao, Chapulín, ahí nos vemos. Chao, Jaime. Ave María. Buenas noches, padrecito. Tú siempre llegando tarde, Luisita. A tu sitio, a tu sitio. Bueno, ¿listos? A ensayar nuevamente. Uno, dos, tres. Ave María. Ave Domi. ¿Qué pasa, Chapulín? ¿Qué pasa, Chapulín? ¿Sabes lo que estás cantando? ¿No sabes que para la música sacra se necesita un cantor con aire místico y no esa cara de pícaro? Pon atención. Déjame que le explique, padrecito. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que te duele una muela o que te has acordado de un chiste? Yo sé lo que te está pasando. ¿No es así, Luisita? Yo, padrecito... No, no me digas nada y vamos a continuar. Quiero escucharte a ti. Ya sabes. Uno, dos, tres. Ave María. Ave Domino, Minute. ¿Regresar, Chapulín? Los hombres siempre dicen que van a regresar. Así dice mi abuela. Tú no eres así, ¿verdad, Chapulín? Tú no me vas a engañar, ¿verdad? Tú eres diferente que todos los hombres. ¿Por qué te voy a engañar, Luisita, si sabes que te quiero? Yo no me quedo en Chupaca. Además, tus hermanos se burlan de mí. ¿Qué te importan esos onzos? De malos nos molestan. Tu papá no me quiere ver, porque soy un galato y no tengo nada. Además, quiere un buen partido para ti. No llores, Luisita, que no me vas a dejar partir. Vámonos juntos, Chapulín. No me importan ni mi papá ni mis hermanos. Yo te quiero. Si te vas conmigo, te desgracias. Y tu padre nunca me perdonaría. No me importa nada. Yo me voy a la capital a triunfar. Ya verás cómo regreso. Entonces tu viejo me va a escuchar. Debes tenerme confianza. Te voy a extrañar, Chapulín. Yo mucho más, Luisita. Sé que te va a ir muy bien. Voy a volver por ti, Luisita, voy a volver. Lo sé, apúrate que el maestro te está esperando. Solo con la muerte me voy.
Pero la plata no estaba tirada en las veredas. En Lima solo hay hambre, miseria y humillación para los provincianos, Chapulín. A mí no me importa nada, hermano. Yo conquistaré Lima con nuestras canciones. Y ya verán los limeños cuando empiece a sonar de verdad este pechazo serrano. Van a haber truenos. ¡Ya! Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, proletario soy. Vendiendo zapatos, vendiendo comida, vendiendo casacas. Panadero soy, carnicero soy. Periodista soy, muy humilde estoy. No pierdan su tiempo. En el contrato están bien claras las condiciones. Acá, yo no me caso con nadie, con nadie. Mejor le compramos los instrumentos, pues, tío. Ustedes verán, ese es su problema. Yo no obligo a nadie. Don Oiga, ¿y si le traemos una garantía del gerente de una empresa? Ya le he dicho que no, señor, no insista. Usted parece serrano, ¿no? ¿Y si le traemos un anillo de oro? ¿De oro, dijo usted? A ver. Luz para mis ojos. Casar, no, te vamos casar. A ver. ¿Qué cree? ¿Que ese anillo es trafa? Ah, hay que estar seguro. A veces le traen a uno bamba y después se la pican con la merca. Sus colegas son de película. ¿Acepta dientes? No, yo tengo los míos de oro antiguo, del firme. Ah, pero el suyo no tiene estrellitas. Bueno. Llévense los instrumentos después de firmar el contrato. Ah, pero ya saben, pasada las 24 horas, es otro día, no hay perdón ni para mi madre. ¿Entendido? Ah, con cachimba. Tío, ya soltaba esta muestra ya. ¿Ya? Muy bien, sobrino. Cóbrate. Oye, ¿tú me has lustrado nomás que un zapato y el otro? No, tío, es que estoy apurado. Ah, estás apurado y todavía me vas a cobrar. Mire, tío, para no hacerle problemas le voy a cobrar la mitad, ¿eh? Ah, sí, da gusto. Tío, no vaya a ver sus tabas, ¿ah? ¿Por qué? Como ha quedado con un espejo, con esa cara que tiene, se le puede romper, pe. ¡Oye! Ay, no llega, don muchacho. ¿Qué habrá pasado? Yo creo que como están las cosas, hasta se han desanimado. No creo. Los muchachos son bien derechos. Bueno, medio derechos. ¡Papantón! Seguro que estaba rajando nosotros, ¿no? Nada de eso, cuñaditos. Pero la verdad es que lo estábamos extrañando. Hay que ser simple. ¿Qué te parece este pasazo, güey? ¿Cuál? Ya basta, muchachos. Vamos a comenzar a ensayar de nuevo, pero en serio. Está bien. Vamos a empezar con Así mi trabajo, ¿ya? Mañana no podemos hacer nada. Suave, Chapulín. Tranquilízate. Un poquito de paciencia. Julio, abre la puerta, cuñado. Fíjate quién es. Déjame pasar, idiota. ¡Cállense, carajo! Váyanse con su música a otra parte. ¿Qué cosas se han creído? ¡Sarta de vagos! Ah, faltoso todavía el cochito. Y con ese físico, vas a toser, ¿eh? Oye, tú, cara de camote, ¿de dónde sacas que soy tu cocho? ¿Con un hijo como tú me mando matar? ¿Tú sabes acaso con quién estás hablando? Estás hablando con el doctor Bonifacio Panduro, letrado, magistrado, licenciado. Avinagrado. Mucho cuidado conmigo, porque yo lo reviento en la corte. Oye, abuelito, cada uno hace lo que le da la gana en su casa. Vaya a gritar a la calle. Ah, encima te pones bravo.
Ahora vas a ver tu camote con patas. Calma, calma, doctor, calma, calma, por favor, calma. ¿Qué calma, ni que ocho cuartos? Este cree que porque soy letrado no le puedo meter un trompón en el hocico, carajo. No carajé tanto, doctor. Esta es una película apta para todos. está bien. Yo tengo mi estudio aquí al costado. Y con la bulla que hacen no me dejan trabajar. A propósito, ¿qué diablos están tocando? Eso es música. Si no le gusta, tápese los oídos. ¿Qué cosa? ¿Otra vez? ¿Faltarme el respeto a mí? Ahora no, vas no, a ver... No, no, cálmese, doctor. Cálmese. No se queme el hígado. Todo se puede arreglar. A propósito, ¿no gusta una cervecita? ¿Qué? ¿Una cervecita? ¿Una cervecita, dijo? Sí, una cervecita bien heladita y al polo. Bueno, acepto, pero solo por compromiso, para que vean ustedes que soy civilizado y que sé perdonar los agravios. Así me gusta, doctor. La percusión. Sigan tocando. Que viva nuestra música. Tengo mi merquita para mañana ir a la calle a vender. No me da vergüenza, así es mi trabajo. Yo a nadie robo. Váyanse a un coliseo. Maldita de mugrientos. ¡Qué desconsideración! ¡Qué tal bulla! ¿Qué hacen? ¡Qué buena música! ¡Cállense! ¡Oye tú, vieja reblandecida! Muchachos, no tengan miedo. Sigan tocando nomás, que yo los defiendo. Porque aquí está su perrimazo. A esta vieja histérica, yo le voy a meter juicio por bocona. ¡Calla tú, viejo borracho! El bajo nos va a quedar. Oye, esa escalera que han traído no sirve, oye. Hay que apurarse. Es de madrugada ya. Esta vaina es como trabajar en cementerio, ¿no, chato? Trabaja nomás, compadre. Échale bastante engrudo a los afiches. Apúrense, cuñaditos. Es tan tarde y todavía no hemos papeado nada. Todos los días es igual. Nunca nos vemos con Comena. Yo creo que me van a salir alas. No creo, compadre. En el cielo no hay ángeles, lorchos. Con esas alazas que te manejas, no son de ángel, son de pelícano. Oye, se me antoja un rachi, una pancita, una punta de corazón. ¡Punta de patadas que te voy a dar yo! No seas desgraciado, hombre. Que la tripa grande se la tiró la chiquita. ¿Para la función hoy? Van a ver cómo nos hacemos famosos. ¡Mira, parece un payaso!
A ver, tranquilitos. Nadie se mueva. Todo el mundo contra la pared. Rápido. Ya, tranquilo, oiga. Llévense para allá. Revisen las medias. Arriba. ¡Hey! Las medias. A ver este de acá. A este. Zanahoria, mi cabo. Hasta misios creo que están. Así, ¿no? A ver, ¿qué hace ese menor de edad ahí? ¡Usted! ¡Oiga! Aquí están mis documentos, jefe. Somos artistas, mi capitán. Pegamos nuestros cartelones, eso no es delito. Artistas. ¿Y con esa pinta? Cartelones, ¿no? Somos artistas del pueblo. Somos artistas peruanos. Carajo, estos son terrucos. Venga la explosión. O sea que van a volar algo. No, jefe, usted entendió mal. Ahí dice, venga la explosión musical. Así, ¿no? Nada que ver, compadre. Esto lo arreglamos en la comisaría. Ya vamos, caminando. ¡Caminando! ¡Vamos, muévete, hombre! ¡Caminando ya! ¡Rápido! Oye, compadre, tú eres ratiro, tú eres lanza. ¿Qué pasa, ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué tienes, compadre? ¿Ah? Tranquilo, te voy a pegar, compadre. Te voy a romper la cara, vas a ver. ¿Qué pasa, compadre? Te metas con nosotros. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es Choro? ¿Qué pasa ahí? No pasa nada, el hombre tiene la plata. No te metas con nosotros, Zambito, que vas a perder, ¿ah? No te pasa, Crolo. ¡Tío! Pregúntenle al tío, ¿le conoce bien? ¿Por qué estoy tan solo, tan triste y amargado? Porque he llorado carreta por culpa de una mujer. ¡La quería, Falta. Yo camino solito desde que tenía un año. Pasa, no más. ¿Sabes quién soy yo? Yo voy a salir, hermano. Adentro. Baboso. Yo soy un caballero, ¿me entiendes? Caballero. Habla, si lo dejas salir, ¿por qué no me digo, no? Ya vas a ver. Yo te voy a sacar de acá. Solamente tienes que pedirme una cosa, caballero. ¡Tapa! Caramba. Eso me pasa a mí por defender a la gente. O sea que sí, soy sonso. ¿Qué pasa, maestro? Un lío. Tuve una pelea con unos gringos. ¿En la calle? En un bar. Le estaban pegando a un pobre idiota y yo me meto a defenderlo. Era un marinero así. ¿Y? El marinero se me vino encima a mí. ¿Y? Y le botó en esta chimba de carnero. Y luego vinieron los tombos. Y al primero que cogieron fue a mí. Y acá me tienen, pues. Ya. Déjense de bromas. Oigan, yo a ustedes los conozco de alguna parte, ¿eh? ¿A nosotros? Sí, de alguna parte. Nosotros somos músicos. Ah, claro. Ustedes mismos son los... Los yapis. Claro, los de la bronca del salsódromo. Ah, usted también es músico. No. La música es para los artistas. Yo soy empresario.
A ver, esos terrucos. Permiso, mi capitán. Vamos. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Párate ahí. Así que ustedes son los revoltosos. La banda de degenerados que no dejan dormir a mi suegra y que mantienen a la pobre con los ojos pelados. Nosotros no sabíamos, mi capitán. Déjeme que le explique, mi comisario. ¡Nada! ¡Cállese la boca! Ustedes han estado a punto de provocarle un infarto a mi adorable suegra. Le prometemos por la Sarita Colonia, mi general, que ya no volveremos más a ensayar ahí. Pero no, idiotas. Si lo que yo quiero es justamente que toquen más alto. Pero su suegra... Mi suegra es una vieja pituca que no los puede ver ni en pintura. Un ensayo más y revienta. O sea, que usted quiere que sigamos ensayando. Mis queridos amigos, están en completa libertad. Ya saben, ensayen hasta que se cansen. Como usted guste, jefe. Pero queremos pedirle un favorcito. El que ustedes quieran. En la celda se quedó un amigo. No se preocupen, muchachos. En este momento lo pongo en libertad. Guardia pequeño, acompañe a los señores hasta la puerta. Vamos a ensayar hasta la madrugada, mi capitán. Cuente con nosotros. Y a todo volumen y con mucha percusión. Porque a la vieja la vuelven loca los timbales. Bueno, muchachos, yo tengo que agradecerles. La verdad es que se pasaron, gracias. Así es pues, tío, cuando uno está embarado. Bueno, y a ustedes, ¿por qué lo metieron presos? Si se puede saber, ¿no? Por pegar afiche en las calles, pues. ¿Cómo? ¿Nada más que por eso? Así es, maestro. No vi que es gracioso. Pero si ustedes estaban trabajando. Así es acá en Lima. ¿Aquí? Si te ven la cara de cholito, te fregaste. ¿Y a ti no te la ven? Pero claro que me la vieron, me la ven y tratan de atarantarme. Pero yo al toque les paro al macho. Yo le subo el tono. Aguanta, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué me gritas si no soy sordo? Hay que hacerse respetar, pues, si no, ¿cómo? Así es. Aquí, lo único que tiene que hacer uno es no adimeñarse. Pero así, hay que hacerse respetar, no adimeñarse. ¿Y cómo es eso? Es decir, no adoptar las poses de limeñito, pues, nada de pañuelazos, nada. Nosotros somos cholos y hay que conservarnos como tal. A propósito, creo que tú nos dijiste que eras empresario. Sí, soy empresario. Mira, yo los he visto a ustedes varias veces. Y la verdad es que se pasan. Mira, yo estaba pensando que podríamos, no sé, trabajar juntos. Yo podría representarlos. ¿Qué te parece, Chapulín? ¿Por qué no? ¿Qué tal optimismo? Podría ser, ¿no? ¿Tú crees que podríamos triunfar acá en Lima? Por supuesto. Yo sé que ustedes tienen pasta. Guarda, maestro, ¿qué es eso? No. Quiero decir, pasta de triunfadores, pues. En serio. ¿Tú crees que podemos triunfar en Lima? Por supuesto. Mira, yo, la primera vez que los vi, me dije, ¡qué lindo cantan estos cholos feos! Ya ves, ya comenzó la desunión. No. Disculpe, hermano. Vamos a hablar en serio. ¡Changuito! Dos cajas de cerveza a mi cuenta. Dos cajas, ¿ah? Y una fuente de sudado de mero. Vamos a hablar en serio. Mira, primero vamos a brindar por la unión. Por nuestra unión. Por el éxito. Salud. Por esa junta. Salud. 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 Oye, sácale todas sus chivas.
Sí, señora. Ya, rápido. Disculpe, disculpe. Muy bien, señora. Florencio, cómprame unos cigarritos, ¿sí? ¿Cuántos? Los que te alcancen, pues. Oye, ya, ya, déjate de cosas, ¿ah? No distraigas al sonsonazo ese con tus mandados. Ay, doña Martirio, tan espesa como siempre. ¿Qué es lo que quiere? ¡Que salga así a la calle! Bueno, bueno, ya verás lo que tú haces, pues, hijita. Una maleta se queda. ¿Cuál? La grande, pues, sonsonazo. Ay, pero miren quién viene. Mi dulce apachurrito. Chapulincito, mi amor. ¿Qué has estado haciendo? Chambeando fuerte. Ay, ¿no tendrás un cigarrito por ahí? Cigarrito no, otra cosita sí. Qué lástima, nadie fuma en este sitio. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó, doña Martirio? Todavía pregunta. Me debe 2 meses completos, ¿ah? Mire, mire, con desayunos y comidas. Oiga, ¿usted se ha creído que esto es beneficencia pública? ¿Ah? A ver, conteste, pues. Estoy pensando, pues, señora. Hasta que no me pague, no le devuelvo la maleta grande, ¿eh? Ya le he dicho que estoy por recibir plata grande. Voy a salir de perdedor y le voy a pagar sus 2 meses. Y para usted solita, le voy a traer un carnero capón, unos quesos y una mantequilla de chupaca. ¡Ja, ja! Ese es cuento viejo. A otro perro con ese hueso. O sea que me va a correr doña Martirio. Va a poner en la cochina calle a su paisano. ¿Tanto le ha endurecido el corazón la capital? Ay, usted es muy palabreador, don Chapulín. Muy palabreador. Pero yo soy una mujer sola, viuda, que tiene que mantener este negocio donde todos viven sin pagar. Bueno, bueno, mira, te doy una semana más, ¿ah? Si no me pagas, te vas. Gracias, doña Martirio. Se pasa usted pa'l toyo, por mi madre que sí. Y no se va a arrepentir de Chapulín el dulce. Eso espero, ¿ah? Porque si no... Si yo tuviera unos 20 años más, por Dios, doña Martirio. ¡Sin vergüenza! ¡En eso nomás para pensando, no! Señor Jefferson. Señorita. Aquí está el señor que lo buscaba. Que pase. Adelante. Gracias. Asiento, buenas, por favor. Permiso, señor Jefferson. Siga nomás. Mi secretaria me ha dicho que usted tiene un gran negocio para mí. Vamos a ver de qué sí se trata. Mire, señor Jefferson, se trata de algo nuevo, señor Jefferson. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Hi, B. How are you? Yes, I'm fine. Yeah, yeah. I know you, guy. Yeah, yeah, yeah. Everything is okay, right? Yeah, I know you. Remember this new bro we fucked? I know you, guy. Yeah, okay. I'll be there next week. Don't worry about it. Okay, bye. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Mire, señor Jefferson, se trata de algo nuevo. A ver. Escúchelo. ¿Qué es esto? Los chapis, señor Jefferson. Me gusta. Oiga, ¿usted está loco o no sabe en qué lugar se encuentra? Por si no lo sabe, la Moña Musical es subsidiaria de la empresa de discos más grande del mundo. ¿Usted cree que yo puedo perder 5 minutos de mi valiosísimo tiempo para que me venga a hablar de los chapis? ¿Usted está loco o no sabe en qué lugar se encuentra? Ya sé, señor Jefferson, no es necesario que me lo recuerde. Ya sé que usted es el magnate de la Moña Musical. Pero yo le vengo a traer algo nuevo. Algo para que se pudra en plata.
A mí no me va a enseñar usted cómo regir mi negocio. Mire, no me quiero ir antes de decirle lo que pienso de usted. Usted es un gringo que no sabe de nuestra música. ¿Y eso música. A mí qué me importa? Graba en inglés, en francés, nada más. Pero esta es música nuestra. Oiga, ¿usted eso, sabe dónde estamos? Estamos en el Perú. Pero, oiga, fuera de aquí. Nuestra. ¡Fuera! ¡Qué tal, Sanafabich! ¡Wey, pa' guau! ¡Your motherfucker! ¡Fuck you, fuck you, fuck you! ¡Anda, get out! Se trata de un grupo nuevo, sí. Pero tienen calidad. Y un empresario inteligente como tú los puede llevar a las nubes. Yo ya arriesgué. Ya no arriesgo más. Todo lo que ves aquí son deudas, hermano. Estoy al borde de la quiebra. Ahora, solo grabo sobre seguro. Ya pasó mi época de Cristóbal Colón. Mira, tú me conoces. Y tú también me conoces. Sí, pero sabes que yo no doy puntadas sin nudo. Sí, hermano. Pero yo quiero resultados rápidos. Cosas que se vendan como pan caliente. Como pan caliente. Sí, eso es lo que te traigo. La verdad, que hasta ahora tu música no me ha convencido. Lo que pasa es que tanto rock y tanta salsa te ha atrofiado el oído. Hasta has perdido el olfato comercial. Pero dame una oportunidad, hermano. Una sola. Esta es nuestra música. Es música nuestra. Es música que va a mover a todos los peruanos. Esto es bueno. Acá no hay nada extranjero. Además, está actualizado. Este domingo tengo 2 horas de grabación. Te las doy. Contigo termino de hundirme o salimos adelante. ¡Alégrate, pues, cholo! Te pasaste, flaco. Te aseguro que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. No puede ser. Por eso estamos tan mal hasta ahora, caramba. Técnico, no llega hasta ahora. Nosotros ya hemos ensayado, ya estamos listos. El ingeniero de sonido, nada. ¿Qué es vaina? Una vaina, es una rusa. ¿Cuántas horas estamos aquí hoy? Oye, Jaime, es que dice que el pata jala mucho, es un borracho. Deja de tocar esa vaina que me pone nervioso. No puede ser así. No puede ser. Por eso estamos tan mal hasta ahora, caramba. Esto no es un juego. Hace 3 horas que lo estamos esperando. Aguanten, hermanos. Aguanten. Decisiones. Cada día. Maestro. Alguien viene, alguien va. Usted no es el ingeniero de sonido, maestro. María. ¡Azúcar! Usted no es el ingeniero de sonidos. ¿De parte de quién? Del representante de los Chapis, el grupo que va a grabar aquí. Lo estamos esperando hace 3 horas. ¿Los de Huancayo? Sí, sí, los de Huancayo. Eso es lo que quería hablar contigo. Ayer me he mandado una tranca, hermano. Ya no, hermano. Tranquilo, solito. Mira. Con una penca. Salud, hermano. No, yo no tomo. Estamos esperándolo hace 3 horas, por favor, vamos a grabar. Vamos a esperar un ratito más, hermano. Dame un cigarrito. Conversamos un poquito, espera. Te cuento yo lo que pasó ayer, ¿no? Y te evita problemas. No, ayer podías estar en la playa. No sé de dónde vienes, no me importa. Pero ahora vamos a grabar, por favor. Pero, mi hermano, no te me pongas así, mi viejo. Vamos a conversar un rato. Yo te digo que
Con tranquilidad, hermano, con tranquilidad. Es que, ¿qué tranquilidad podemos tener si hace 3 horas que estamos esperando? Los muchachos están cansados. ¿No quieres darte un grito conmigo? Oye, por favor, tú no me vas a tomar el pelo. ¡Ay! Vas a grabar. Está quemando ya. Graba. Agárrame el chapón. Ave María. Todavía encima que vienes borracho. Y te pones así. Ahí viene, ahí va. Ave María. Azúcar. ¡Tin! ¡Va rodando, cuñado! ¡Ey! Cada tiempo ya. Parece un gato que se ha escapado. Hombre, hermano, yo no puedo tocar esa vaina, hermano. No, yo me voy, hermano. Tú no te vas a ninguna parte. Hace 3 horas que estamos esperando. Hace 3 horas. ¿Me has entendido? Hermano, yo no puedo grabar. Tienes que grabar. Hermano, no, tienes que grabar. Yo no puedo grabar esa vaina, hermano. No, ¿cómo que vaina? No, hermano, no puedo grabar. No, jamás voy a grabar esa vaina. Oye. Y me estás arrugando el gabán. Mira, no solamente el gabán. También te voy a dar de puñetes. Vas a grabar. Yo soy un ingeniero. Vas a grabar. Vas a grabar. ¿Vas a grabar? Sí, cuñado. Tranquilo, hermano. Ya, claro. Ponte a grabar. Voy a grabar. ¿Por qué te pones así, hermano? Voy a grabar, ¿ya? El hígado se te va a pudrir. Se te va a pudrir, hermano. Hagan lo que quieran, muchachos. Ave María, Ave María. Traicioneros.
Amores hay, cariños hay, bonititos embusteros. El aguja al descender solo sabe mis sufrimientos. El naranja al descender sabe mis tormentos. Llamó aquí, llamó allá, sin que nadie le conteste. Vino aquí, vino allá, porque nadie se aparece. Presentando los mejores éxitos musicales en esta emisora. Ay, 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 esta emisora que se pasa cualquier cantidad. Y como les había prometido mi querida chochera, mi gente linda, ya tenemos en nuestros estudios a Los Chapis, uno de los grupos musicales que se va imponiendo con su ritmo que no es ni chicha ni limonada. Bueno, es un ritmo, la verdad, mentira, la verdad es un ritmo que se pasa y es por eso que ha conquistado a todos los lorchos del planeta Tierra y a todos los lorchos que están en la luna, como mi compadre Dalmacio, ese mi compadre. Oye, mano, ya no me estoy rayando los discos, la disquera ya no me quiere entregar discos, ya cree que me la estoy cutreando, estoy sacándome la mía, pero tú bien contento y feliz de la vida moviendo su perilla, a él no le interesa nada. Bueno, como le está diciendo pues mi compadre Dalmacio, rayando los discos, y ahora vamos a presentar pues para que todos ustedes conozcan a Los Chapis. Y eso que recién están empezando, ¿es así o no, Chapulín? Mira, hermanito, nosotros estamos rayando como locos. Estamos rayando con los microbuseros, con los vendedores ambulantes, con los mozos, con los trabajadores,
con los estudiantes, con los profesionales cholos de nuestro querido Perú. Claro. Dime, Chapulín, ¿eres soltero, casado? Las chicas quieren saber, ¿eres soltero, casado, viudo, divorciado, con hijo, sin hijo, con sucursal? No te vaciles, ya te va a tocar a ti también, compadre. ¿Hasta dónde se escucha esta emisora? Bueno, esta emisora se escucha en todo el Perú, hermano. Claro. Bueno... Habla, hermano, habla, la gente está desesperada. Si me escuchara solo en Lima diría que soy solterito. Uy, o sea que tienes problemas. Bueno, chicas, bueno, vamos a ver con Jaime. Jaime, ahí está con Jaime. Dime, Jaime, ¿eres casado, soltero también o...? Bueno, la verdad, hermano, yo soy casado. ¿O quieres preguntar si se escucha hasta la Plaza de Acho o dónde se escucha? No, nada que ver. Yo soy casado, pero tengo una hijita allá también. ¿Escucharon, fans? Jaime, descartado, nada que ver, ¿no? Tanto como descartado, no seas malo. Ah, no, no, todavía tienes. Entonces vayan preparándose. No te hago más preguntas porque en casa seguro está escuchando a la señora. Bueno, seguimos con los muchachos. Y verdaderamente Jaime y Chapulín no son los que conforman el grupo, sino tenemos aquí a estos seis chicos simpáticos. Ahí está el muchacho. Semejante serranazo también. Se ha ondulado el pelo, creo que. Yo te conocí, pelo lazo. Así, cuando ya llegan a ser artistas, ya se vuelven crispos, se vuelven rubios, se vuelven de todo, ¿ya? No hay tiempo para peinarse, Bueno, hermano, dime, Chapulín, ¿cuánto disco viene vendiendo ya en todo el Perú? Bueno, hermano, hemos vendido camionada de discos, cerro de discos. ¿Cuántos lorchos crees que hay en el Perú? Pues hermano, el Perú ya es un país lorcho, ya el Perú ya todos serranazos se han metido acá, le han quitado la chamba, ya algunos son locutores, otros son operadores. ¿No ves, Dalmacio? Oye, Dalmacio, hermanito, cuidado con los discos, cuidado con los discos. Así es, hermano, que se va a hacer. Claro, bueno. Amigos, estamos llegando ya al final, ya nos gana la hora. Llegamos ya al final de esta presentación. Ahí está ustedes escuchando, disfrutando la buena compañía de nuestros hermanos Los Chapis. Uno de los grupos musicales que se ha impuesto por su estilo, por su calidad. Un ritmo que difícilmente va a ser superado por otro. Bueno, mis oyentes, nos estamos escuchando en cualquier momento. Así que, permiso con ustedes. Thank you.
viejo Dios se oye. La misa termina, los novios ya se ven. No quiero creerlo, esa novia es mía. Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui. Y en el altar mayor, a dos novios se oí. Novio ya se ve, no quiero creerlo, esa novia es mía. ¿Saben lo que pienso de todos ustedes? Que son unos perfectos idiotas. Claro, con excepción de la señorita Lupe. No tienen dos dedos de frente. Me voy un mes de viaje y la empresa al borde de la quiebra. ¡Inútil! ¿Quién iba a pensar que esos serranos iban a batir récord de venta, señor? ¡Pues tú! Para eso te pago bien. Para que seas tigre. Para que no se te pase el alma. ¡Señorita Lucha! Aquí estoy, señor. ¡Miren esas ventas! ¡Miren! ¡Y esos indígenas batiendo récords de venta! ¡Los primeros en el Hit Parade! Quizá podríamos tentarlo, señor. O ofrecerles el doble de lo que les pagan y hasta más. No van a aceptar. Además quedaríamos en ridículo. Después de haberlos basureado, ¿les vamos a rogar? ¿No ha pensado usted en eso? Quizá podríamos sacarlos de la circulación. No. Quizá traer a la poderosa. No es suficiente. Perdón, señor. ¿Puedo sugerirle algo? Claro que sí, señorita. Sus sugerencias son órdenes. Gracias. Yo pienso que podríamos dejar cochinos a los chapis. ¿Cómo sería eso, señorita Lupe? Déjelo por mi cuenta, señor. Ya sabía que usted siempre me solucionaba mis problemas. Este domingo siete todos al estadio de Alianza Lima a gozar con los Chapis, el nuevo fenómeno musical del Perú. Gran duelo musical, la chicha versus la salsa. Este domingo siete todos a alentar a los Chapis. ¡Don Chapulincito! ¡Don Chapulincito! ¡Ey! ¿Quién me llama? ¡Don Chapulincito!
Aquí le traigo su juguito de papaya que tanto le gusta. Su cafecito calientito y un par de sanguchitos. Ay, ande ya, levántese, no sea flojito. Don Chapulincito, ¿cómo será de patera, doña Martirio? Ay. ¿Por qué no abre esa ventana, don Chapulincito? En la oscuridad no se pueden ver las cucarachas voladoras, doña Martirio. Ni esos zancudos que se parecen helicópteros. ¡Ay, qué engreído se ha vuelto don Chapulincito! ¿Quién lo diría? Fíjese, pues, cómo será de mal hablado. Si el año pasado mandé a fumigar los cuartos. Lo que pasa es que ahora que es famoso se ha vuelto detalloso. ¿No se acuerda de cuando era pobre y los amigos le tendían la mano? Así es la vida, pues. No se me ponga así, doña Martirio. Su paisano es Chuto Huanca, de acero inolvidable. A mí no me cambia la fama. Siempre soy él mismo. Y no crea que me he olvidado del capón que le he prometido, ¿ah? Y de la mantequilla y de los quesitos de la Santa Tierra. Doña Marti, ¿alguien me llama por teléfono? Sí, le tengo varios recados ahí. A propósito, don Chapulín, ¿no cree que podría ponerle una anexa aquí en su cuarto? Esa, doña Marti, qué pateraza que es usted. Teléfono, don Chapulín. He dicho que no me llame don Chapulín. Chapulín a secas. Ya ve. Mejor le pongo un anexo en su cuarto. Ay, qué duro que es usted, paisano. Todo por no querer gastar. A ver, señor, ¿qué se sirve? Señor, tenemos ceviches. Tenemos ceviche de toyo, ceviche, se salió del mar. Ceviche de caballa, ceviche de peje, tenemos ceviche de conchas negras. Oiga, muy exquisito. Mira, tráenos ceviche de conchas negras, pero déjanos tranquilos, ¿ya? Ay, señor, porque el ceviche de conchas negras está bueno. Ya. Trae conchas negras para todo el mundo. Ya, pero señor, no merite, ¿ya? Qué maldazo. Mira, muchachos. Mañana es el gran día. Mañana. Mira, va a haber gente como moscas. El estadio es nuestro. Allí se define la cosa. O la salsa, o la chicha, pues. Tenemos que ser nosotros, maestro. Nosotros. Claro. Nosotros. A ese sandito, aquí le damos chico y partido, ¿no? Así se habla, Chapulín. Nosotros ganaremos, cuñaditos. Claro. Así tiene que ser. Sí, pues. Mira, yo les voy a decir con el corazón en la mano, yo confío plenamente en ustedes. Mira, después de todos estos triunfos, después de haberles demostrado que los cholos cuando queremos, podemos, mira, los enemigos han empezado a sacar las uñas. Jefferson, ustedes lo conocen, el dueño de la moña musical. Ha querido comprar nuestra disquera. Ha querido comprar a ustedes. Y por último, a mí. Pero yo le dije, no. No se preocupe, maestro. Nosotros mismos somos. Pero me disculpan, muchachos. Tengo que hacer unos asuntos. Anda nomás. Anda nomás. Sí, nos vemos. Avisa si no puedes. Me gusta la playa. No puedo vivir sin el mar. Igualito que Chupaca. No te hagas el gracioso. Y échame un poco de bronceador, ¿sí? A ver la espalda. ¿Sabes? Nunca pensé que ibas a aceptar salir conmigo. ¿Por qué no? Señor Chapulín, es suficiente. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lupe, ¿cómo estás? Bien. Ah, tú siempre vine acompañada. Ay, nada menos que con el Chapulincito. A sus órdenes. Ah, gracias. Pero llámame simplemente Lucha. Chapulín, te estás sancochando, mi amor. Luchita, ¿por qué no te lo llevas al mar?
Sí, vamos al agua. Sí, vamos. No sabes, pero te voy a enseñar. Yo no sé nadar. No, me voy a ahogar. Vamos al agua, no seas así. Yo no sé. Vamos, acompáñame, no seas maldito. Ay, mira que te lo estoy pidiendo, ven. Yo me voy a ahogar. Anda, no seas así. ¿Cómo te vas a ahogar? Y la orillita nomás. Ay, ¿cómo te vas a ahogar sin tanta gente? ¿Estaba rica el agua? Oh, sí, riquísima. Salud por los bañistas. Salud. Gracias. Salud. Salud, Chapulín. Hombre, despierta, hermano. Vamos a llegar tarde al tono, despierta. Vaya, qué bestia para dormir. Oye, si le echamos un poco de agua. ¡Alguna idea! ¡Ahí va! Es la tranca de anoche. Este ha chupado como un camello. No, cuando Chapulín toma, es un barril con hueco. Oye, oye, ¿no lo habrán embrujado? ¡Ay! Yo voy a darle un besito para despertarlo, como el cuento de la Bella Durmiente. No se aproveche, doña Martirio, que no es cosa de broma. Si Chapulín no despierta, se acabó el mundo. ¡Ah! ¿Y si lo metemos en una tina llena de agua? ¿Qué tal? Estás loco. Capaz le salen escamas, pero no va a despertar. A Chapulín le han hecho algo. Oye, yo tengo una idea. ¿Qué tal si le damos chicha de jora? ¿Más borrachera, doña Martirio? ¡Ay, no, hijo! Esa chicha es de la Tierra Santa, de Chupaca. Es un guardadito de hace 2 años. ¡Sí! Dicen que levanta muertos. El finado de mi marido lo tomaba y... Bueno, bueno, tráigala. Vamos a ver qué pasa. Chapulín. 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 Doña Martirio, ¿cómo hacemos para darle la chicha? Mi Chapulín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Nada, nada, ya despertó, muchachos. Vamos, doña Martirio, traiga usted la chicha por si acaso. Vamos, doña Martirio. Vamos a bailar salsa, señores. Aquí su programa favorito, Chicha para Todos.
todo el mundo de Ultramar La Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde el estadio de Alianza Lima, donde una multitud espera a los Chapis, los reyes de la popularidad, el conjunto que viene arrasando con todos los públicos de la capital y provincias, quienes animarán el espectáculo que los consagrará como los máximos representantes del sentir popular. Lo único que faltaba. ¿Qué pasa? La gasolina. Uy, caramba. Maldita sea. Estamos con tan mala suerte. Ahora si no llegamos, nos ensartamos, chocheritas, ni corriendo. Ay, qué mala suerte. ¿Pero por qué no le echaron gasolina, pues? Ay, ya, vayan, vayan, ayuden. Jaime, ¿estás seguro que es la gasolina? A ver, vamos a ver. No hay gasolina. Piña, ay, qué calor, Dios mío, qué calor. Ven. Jaime, aquí no hay grifo, hermano. ¿Y ahora qué hacemos, Chapulín? Yo le dije a Toribio que tenía que llenar la gasolina. ¿Pero a quién le dice, pues, Chapulín? Vamos a ver qué podemos hacer. No, hay que hacerlo de una vez. Ay, no puede ser, no puede ser. Chicha, doña Martirio. Nosotros necesitamos gasolina, no chicha. Chicha. Ya. Prende de una vez. Prende. Rápido. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? La chicha lo traigo yo. Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui. Llegué la tarmayo, a donde yo se oró. La vida termina, todo me hace ver. No quiero creerlo, esa novia es mía. Era muy pobrecito cuando te conocí. Fue tallercito que te hice mujer. Tan solito sabe que te quiero, mi amor. Tan solito sabe que te fuiste, mi amor. Pasó mucho tiempo y plata de todo con mi mano, mucho trabajo. Solo con la muerte le podrás quitar las ganas de verte y podernos casar. Thank you.
¡Ese, Florencio! ¡Ah, don Chapo! ¿Cómo está? ¿Tiene telegrama? Este es suyo. Gracias, Florencio. Ok, nos vemos. Hijo mío, lamento comunicarte fallecimiento Luisita, padre Juan. ¿Pero de verdad vas a regresar, Chapulín? Los hombres siempre dicen que van a regresar. Así dice mi abuela. Tú no eres así, ¿verdad, Chapulín? Tú no me vas a engañar, ¿verdad? Tú eres diferente que todos los hombres. ¿Por qué te voy a engañar, Luisita, si sabes que te quiero? Yo no me quedo en Chupaca. Además, tus hermanos se burlan de mí. ¿Qué te importan esos onzos? De malos nos molestan. Tu papá no me quiere ver, porque soy un galato y no tengo nada. Además, quiere un buen partido para ti. No llores, Luisita, que no me vas a dejar partir. Vámonos juntos, Chapulín. No me importan ni mi papá ni mis hermanos. Yo te quiero. Si te vas conmigo, te desgracias. Y tu padre nunca me perdonaría. No me importa nada. Yo me voy a la capital a triunfar. Ya verás cómo regreso. Entonces tu viejo me va a escuchar. Debes tenerme confianza. Que tengo que ofrecerle, ya no está Luisita Jaime. Entonces, ¿ya para qué? Ya pasó lo peor, hermano, ya pasó. Piensa ahora en tu futuro. Piensa. Piensa. Por ejemplo, ¿qué dirán ahora aquellos que nos despreciaron? Los que se burlaron de nuestros afanes. Tienes razón. Debo pensar ahora en el futuro. En nuestro pueblo. Así se habla. Así se habla, hermano. Así. Oh,
casita y no te olvides.